again. Chris, Mom said to come inside and get ready for bed. Christopher, look at all the water you're wasting. Come on, Carrie. How else am I supposed to have a decent water fight? Besides, there's plenty of water. See? You'll be sorry for this. Now come inside and get ready for bed. Oh, all right. Oh! Ouch! Christopher, what are you doing in there? I'm taking a bath like I'm supposed to. There's water all over the floor. Did you fill the tub to the top again? Of course. How can I be the captain of the high seas if the tub's not full? You can't keep wasting water like this, Christopher. I'm not wasting it. I'm using it. Don't worry, Carrie. There's plenty of water. You'll be sorry. You wait and see. What's going on? Who are you? What are you doing here? I'm Admiral Splash. Lad, your time has come. I can't have you wasting water like this. Aw, come on, Carrie. Stop trying to scare me. I can see you're going to take some convincing. Carrie, take off those dumb clothes and let me go back to sleep. Lad, my name is Admiral Splash. And we have a few places to visit before you can go back to sleep. Do I have a choice? This is a strange submarine. Where are we going? Southern California in the year 1893. California? Huh. Where are all the trees? Where are the people? Where are the freeways? Southern California is mostly a desert. It has very little water, and water is needed for plants to grow and for people to live. Oh, yeah? What's that woman doing over there? She's getting water to cook her dinner. Oh, Sylvia, will you tell the lad how Southern California gets its water? Como no, Admiral. This water wheel lifts water from the Los Angeles River into the Santa Madre, the mother ditch. Other ditches guide the water into town. Then people fill jugs with water to take into their homes. Unfortunately, it hasn't rained for months, and the river is drying up. Southern California is growing, and more people need water. I don't know what we will do. What does this have to do with me? We don't use the Santa Madre now. We've got faucets. How do you think the water gets to your faucet? Gee, I don't know. Well, and it's time you found out. Where are we going now? The Owens Valley, 1913. Looks like they have lots of water down there. That they do, lad. Northern California has more rain and snow, and therefore more rivers, lakes, and streams than Southern California. Unfortunately, Southern California has more people. Well, maybe they could build a big ditch from here to there. That's sort of what they did, lad. It's called the Los Angeles Aqueduct. Great. Now that I know how I get my water, let's go home. Not quite yet. You have more to see. What was that? Dynamite. They're building an aqueduct to send water from the Colorado River to Southern California. Aye, Admiral. Bill, tell the lad what you're doing here. He seems to think that water grows on trees. I wish it did. We have to blast through mountains and lay pipelines across deserts. It'll take years to finish this aqueduct. We sure could use some more help, Admiral. Chris will be glad to help. I will? Oh, my back. This is hard work. You're beginning to get the idea, lad. It takes hard work and lots of energy to supply Southern California with water. Come along. Time to cast off. Good. I could use a nice long shower. Perhaps we had better make one more stop. Do we have to? Take a good look, lad. The California Aqueduct brings water from Northern California to Southern California. It is the longest aqueduct in the world. Another one? Gee, Admiral, I think I should really go home and... Admiral, nice to see you. Think you could give me a lift home? Hop aboard, Kathy. Chris here needs a lesson on how water gets to his home. I need to get some sleep, too.
Our first problem, Chris, is to get the water over the mountains. The pumping station lifts the water to high ground. What goes up must come down. Oh, no! This is a reservoir. The water is stored here until it's needed. Often, reservoirs are used for boating, swimming, or fishing. You mean we drink water with fish in it? No. I'll show you. Full steam ahead, Admiral. Push the shrink button, lad. The pipelines are a tight squeeze. Are you sure? From reservoirs, water goes to a filtration plant. This is where the water is cleaned and made germ-free, so it's safe to drink. What a relief. After it's made safe for us to use, the water travels through pipelines to a faucet. All this? The aqueduct, the pumps, the reservoir, the filtration plants, the pipelines, to get water to my home? That's right, Chris. Well, thanks for the ride, Admiral. I'll see you soon. Admiral, you won't have any more trouble with me wasting water. I promise. Well, that's what I like to hear, lad. Goodbye, Chris. You better hurry, Chris, or you'll be late for school. Oh, I had a rough night. Carrie, you left the faucet on. Since when do you worry about a few drops of water? Don't you know that it takes a lot of work and energy to get water to us? From now on, I'm gonna save water every way I can. Ah, good lad, Chris! Te mojé. Chris, mamá dijo que nos preparáramos para irnos a acostar. Christopher, mira toda el agua que estás desperdiciando. Ay, ¿cómo eres, Carrie? Entonces, ¿cómo quieres que tenga unas buenas guerras de agua? Además, hay bastante agua, ¿ya ves? Te arrepentirás. Ven acá y prepárate para que te vayas a la cama. Está bien. ¡Ay! ¡Ay! Christopher, ¿qué estás haciendo allí? Me estoy bañando, como se supone. Hay agua por todo el piso. ¿Otra vez llenaste la bañera hasta arriba? Pues claro. ¿Cómo puedo ser capitán de alta mar sin la tina llena? No puedes desperdiciar el agua así, Christopher. No la estoy desperdiciando, la estoy usando. No te preocupes, Carrie. Hay suficiente agua. Ya verás, te vas a arrepentir. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Soy el almirante Splash. Muchachos, se te llegó tu hora. No te puedo dejar desperdiciar el agua así. Ah, Kerry, eres tú. Nada más me quieres asustar. Ya veo que me va a dar trabajo convencerte. Kerry, quítate esa ropa tonta y déjame dormir. Muchacho, soy el almirante Splash, y tú y yo tenemos algunos lugares que visitar antes de que te puedas ir a dormir. ¿Y por fuerza tengo que ir? Este es un submarino muy extraño. ¿A dónde vamos? Al sur de California, en el año 1893. ¿California? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde está la gente? ¿Y dónde quedaron las autopistas? El sur de California es por la mayor parte un desierto. Tiene muy poca agua y el agua se necesita para que crezcan las plantas y viva la gente. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que está haciendo esa mujer? Está sacando agua para cocinar su comida. Oh, Silvia, dile a este muchacho cómo es que llega el agua al sur de California. ¿Cómo no, almirante?
Esta rueda trae el agua del río Los Ángeles hasta la zanja madre. Otras zanjas traen el agua hasta el pueblo. Luego la gente llena sus vasijas con agua para llevarla a sus hogares. Desafortunadamente no ha llovido por meses y el río se está secando. El sur de California está creciendo y más gente necesita agua. No sé qué iremos a hacer. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Nosotros no usamos la zanja madre, nosotros tenemos llaves. ¿Y cómo crees que el agua llega hasta tu llave? Pues, no sé. Pues, muchachito, ya es hora que te enteres. ¿Y ahora dónde vamos? Al Valle Owens, año 1913. Parece que aquí tienen mucha agua. Sí que la tienen, muchacho. El norte de California tiene más lluvia y nieve, y por lo tanto, más ríos, lagos y arroyos que el sur de California. Desafortunadamente, el sur de California tiene más gente. Bueno, ¿y por qué no hacen una zanjota de aquí hasta allá? Pues más o menos fue lo que hicieron, muchacho. Se llama el Acueducto Los Ángeles. ¡Magnífico! Ahora que ya sé de dónde viene el agua, vámonos a la casa. No tan deprisa. Tienes otras cosas que ver. ¿Qué fue eso? ¡Dinamita! Están construyendo un acueducto para mandar agua del río Colorado al sur de California. Hola, almirante. Bill, dile a este muchacho lo que haces aquí. Él piensa que el agua brota de los árboles. Ojalá que así fuera. Tenemos que delimitar montañas, poner tuberías a través de los desiertos. Nos va a tomar años terminar este acueducto. Nos caería muy bien un poco de ayuda. A Chris le encantaría ayudarte. ¿Yo? ¡Ay, mi espalda! Este trabajo es duro. Ya te estás dando cuenta, muchacho. Cuesta mucho trabajo y mucha energía proveer agua al sur de California. Ven, acompáñame. Es hora de irnos. ¡Qué bueno! Ya me hace falta un buen regaderazo con mucha agua. Entonces tal vez es mejor que hagamos una parada más. ¿Otra vez? Con mucha atención, muchacho. El Acueducto California trae el agua del norte de California hasta el sur de California. Es el acueducto más largo del mundo. ¿Otro? Caramba, almirante, ahora sí que pienso que ya debería irme a mi casa. Almirante, qué gusto de verlo. ¿Usted cree que podría llevarme a mi casa? A bordo, Kathy. Chris necesita una lección de cómo el agua llega hasta su casa. Yo lo que necesito es irme a dormir ya. El primer problema es poder atravesar el agua sobre las montañas. La planta de bombeo empuja el agua hasta arriba y lo que sube vuelve a bajar. ¡Oh, no! Esta es la represa. El agua se almacena aquí hasta que se necesite. A menudo las represas se usan para navegar, nadar o pescar. ¡Ay! ¿Quieres decir que tomamos agua con peces? No. Déjame mostrarte. ¡Sigue adelante, almirante! ¡Oprime el botón para encogernos, Chris! ¡Estas tuberías son estrechas! ¿Estás seguro? De las represas, el agua pasa a una planta de tratamiento. Ahí es donde el agua se limpia y se le quitan los microbios para que podamos beberla. ¡Vaya, qué alivio! Después de que se hace sana para nuestro uso, el agua viaja a través de tuberías a la llave. Todo esto, el acueducto, las plantas de bombeo, la represa, la planta de tratamiento, las tuberías, ¿solo para hacer llegar el agua a mi casa? Así es, Chris. Gracias por el viaje, almirante. ¡Hasta la vista! Almirante, por mí no tendrá más problemas con que yo desperdicie agua. Se lo prometo. Así me gusta, muchacho. Adiós, Chris. Apúrate, Chris, o vas a llegar tarde a la escuela. Oh, tuve una noche terrible. Kerry, dejaste la llave abierta. ¿Desde cuándo te preocupas por unas cuantas gotas de agua? ¿Qué no sabes que toma muchísimo trabajo y energía hacernos llegar el agua? De hoy en adelante...